Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy os traigo un vídeo súper chulo porque hace unos minutos acabamos de sacar el nuevo pack de luteo gratis. El pack número 2, ya sabéis que la gente de Twitch hizo una especie de pack que para todo el mundo que tuviese Amazon Prime, que básicamente lo tiene casi todo el mundo. Si no lo tienes tú, a lo mejor lo tiene tu prima, tu amigo, no sé quién. Si no lo usa, vincula tu cuenta con la cuenta de Amazon Prime y automáticamente te dan todo eso. Ya sabéis que nos dieron una skin legendaria, nos dieron también otra skin épica, nos dieron una mochila de atrás legendaria, nos dieron un montonazo de cosas, pero es que ahora sigue más y por el mismo precio, es decir, por cero, simplemente con tener la cuenta vinculada ya te vale. Y nos han dado esta skin, de hecho ha quedado súper guay porque cuando entras al menú, como vais a ver, sale esta especie de como un paquetillo que además, como era mi cumpleaños, o es mi cumpleaños, sigue siéndolo cuando estéis viendo este vídeo. Bueno, si lo estáis viendo en 5 días o un mes, no, evidentemente, pero bueno. El caso es que hoy es mi cumpleaños y he visto esto y digo, madre mía, qué buen regalo, ¿no? Y ahí estaba, he llegado, lo he abierto, nos han tocado todo esto que estáis viendo aquí. Y bueno, he jugado mi primera partida y el resultado ha sido ese, así que bueno, dejar un buen me gusta. Y otro vídeo. 99 jugadores, está prácticamente llena la partida. Vamos a ir directos al cráter, chicos, que es donde más estoy cayendo últimamente y sé que es donde hay más acción. Así que vamos a petarlo, pero bien, vamos a petarlo, vamos, a unos niveles. Qué bien, una pistola azul, de verdad, cómo lo voy a gozar. Ojo este. ¡Oh! ¡Madre mía! Está en su casa llorando, diciendo, ¿cómo me he matado un tiro? Pues ahí está. Por favor, Willy del futuro, ponme una repetición de eso ya. Espero que lo hayáis visto, chicos, la verdad. Un momento de tensión. Porque, bueno, digo esto porque esta es mi primera partida con esta. Qué buena arma, la verdad. Cuando empiezan a tocar cosas tan espectaculares como estos dos revólveres. Esta es mi primera partida y ya sabéis que mi primera partida con la nueva skin significa victoria. Buah. Vale, lo veo quizás un poco complicado, Quizás un poco bastante complicado. Uy, 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 este. Uy, este, ¿cómo quiere llevarse una granada pegada, pero bien pegada? ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde está disparando? ¿Dónde está disparando? Digo esto, momento. Vale, dejo mi arma aquí por esta. Realmente dejo esto por esto. Y esto me lo llevo por esto. Vale. Está bien, chicos. Vale, vamos a ver si encontramos algún cristalito, porque este de aquí imagino que se va a quedar por ahí campeando. Y ya está. ¿No ha quedado nadie más aquí? No me lo creo, Por favor, que no me dispare. Perfecto. Uy, esta escopetilla de color azul me gusta bastante. Esta la he cogido el de antes y ha muerto. Ojo, estoy aquí dentro. Caramba. Vale, me lo voy a... No, tío, ni un es escudos, tío. Necesito un sorbetillo, me vendría súper bien, por ejemplo, ¿sabéis? Pues a pedir. Dame el sorbetillo. Oye, tío, por favor, que tengo que ganar esta partida, que es para no perder la tradición. Tengo un tío por aquí saltando. Como si no hubiese un mañana, chicos. ¡Oh! Esto es lo mío. No, tío. Venga, para afuera. ¡Oh! ¡El headshot! Me llevo este momento y a curarme. ¡Madre mía la que se acaba de llevar este buen hombre! Oye, vaya comienzo. Es que el cráter es como la zona, yo diría que más conflictiva que ahora mismo en todo el juego. Y la gente cae aquí, tío. No veas, macho. No veas, o sea, solo caen aquí como los más duros. Caemos aquí. Pero bueno, también los más suicidas, también os lo digo. Me llevo esto. Algo que me interese de aquí. Esto por aquí, vale. Vale, chicos, hay que salir de aquí, sea como sea, Hay que salir de aquí, sea como sea. De hecho, me gustaría llevarme unas venditas. Esto me gusta. Vale, vamos a ver si podemos lootear alguna parte más, porque no ha caído mucha gente en el cráter, No sé dónde habrá caído, como me estaba poniendo a grabar y demás, no sé dónde ha caído. Digamos que no sé por dónde ha pasado, vaya, esto está looteado.
Vale, parece que estaba todo looteado, chicos. Bueno, nos hemos dejado seguramente algo, pero vamos a movernos ya, porque si no nos salimos del cráter y empieza a llegar gente. Y bueno, he dicho que subir hacia el norte. Sí que subir hacia el norte, chicos. Odio esta parte de aquí, Vale, claro, yo creo que está en subir. Y subir rápido. Rápido, vale, ahí está. Ahí lo hemos tenido, chicos. Ahí la hemos tenido. Vale, lo malo es que de esto es que ya sabéis que se escuchan un montón. Aunque he bajado en este parche el sonido, tanto de la delta que llevo ahora, como del... como de esto, han bajado un poquito el sonido. Vaya, pensé que tenía el super salto, pero... parece que no. Vale, me encuentro justamente hace dos o tres partidas una llama aquí, chicos. Lo veréis en el canal mofándolo. Qué raro, ¿eh? Que no haya nadie, tío. Es que hay veces como que... entonces, como que en esta zona hay veces que pasas por aquí y ahora mismo yo esperaría que aquí hubiese alguien disparándome, porque ha pasado por aquí el autobús, ha tenido que haber acción. Pero lo mismo estoy aquí y me disparan, lo mismo estás aquí y no te disparan. O te mete alguien un tiro y es que lo malo de un tiro es que ahora mismo me mata, ¿sabes? Ya sabéis que hace 105 de daño el francotirador. ¿Ha disparado a alguien? Te pillé bien pillado. ¿Estás quieto? Menos mal. Menos mal, este arma es muy mala a larga distancia. No voy ni a lootearlo, chicos. Ya puedo coger primero los cofres de aquí. Es un poco arriesgado esto, chicos, pero si me toca aquí un sorbete o algo. Bueno, quizás vayamos a por los bazookas, a por los misiles. Pero es lo que os digo, que es... es que no encuentro ni un... joder, macho. Vale. Buah, tío. Hay que hablar con esto, chicos, porque si no se nos puede liar la cosa. Pues qué mal, macho. Vamos a ir a por los... estos, a por los cohetes. Porque es lo importante, realmente. Ojo, una cosa, ¿por qué no...? Sí, vámonos a por el este. No sé por qué... estaba súper convencido de que tenía 100% de salud. Tranquilo, seguro algún momento alguno de los que estáis viendo el vídeo ya os había explotado la cabeza, macho. Tranquilidad, tranquilidad, que yo es lo que os digo en los vídeos. Es normal que me deje cosas. Es decir, tú también te dejas cosas cuando juegas, solo que no te das cuenta porque no hay nadie que a lo mejor te lo diga, ¿sabéis? O cuando juegas en casa con un amigo, uy, te has dejado esto, anda. Pues, o te has dejado aquí una SCAR, anda, pues no lo sabía. Pues sí, ¿sabéis? Entonces, es normal que ocurra y es imposible no saltarme nada. Yo lo intento, pero es imposible. Pensad que cuando... me deje algo, en plan, por coger, en plan, en este caso el botiquín. No digáis, es que es tonto, se ha dejado el botiquín. Decir, ostras, qué bueno es que se ha dejado el botiquín y va a ganar aún así la partida. Eso es lo que tienes que pensar, ¿vale? 50 de madera, oye, no me vienen mal estos 50 de maderita, Vale, pues nos movemos, chicos, a ver si conseguimos, sobre todo. Me parece ver algo ahí al fondo. Algo ahí al fondo, me atraganto. Tal vez no se cierra el punto. Ya he hecho el desafío de... matar a tres jugadores en Tomato Town, que era el desafío de esta semana. Así que, ojo. Así que ya no me interesa ir ahí, pero bueno, seguramente haya gente porque siempre... he visto caer, Es que no se habrá hecho daño, así que... qué liada, no quería hacer eso, tío. ¿Con qué leches me ha dado para quitarme 30, tío? 30 en la cabeza. Es que no hay ningún arma que haga 30 en la cabeza. La he visto la quizás, ¿no? Yo creo que ha sido la pistola. Vale, nos movemos, Vamos a movernos, de hecho, hacia el drop. Nos quedamos con el drop. Me tocará ahí por lo menos un sorbete o unos mini escudos. Y todos contentos. Una escala, unos mini escudos o incluso una escopeta tocha o un francotirador. Me da absolutamente igual, la verdad. Mientras vaya acompañado de escudos o algo, un bidón de plasma. Yo estoy happy, feliz y contentísimo. Vale, llevamos 5 kills, O sea que no está nada mal. Vale, vigilamos que no haya nadie por aquí. Llevo una escala en la mano. No. Sí. Esto me interesa mucho, bastante. Los mini escudos habían tocado y la SCAR también, en realidad, Esto me lo pongo aquí un momento.
Voy a coger esto por cogerlo, pero me lo voy a recargar. Por aquí está mi Scar. Es decir, legendaria, no es legendaria. Uy, el sniper, voy a coger esto. Si me deja, vale. Lo he visto, Me está esperando el desgraciado. ¡No! 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 No tengo para... Vale, hasta luego. Me había dejado sin balas, tío. Me está apuntando con un rifle de caza, creo yo, Está aquí. No. ¿Está disparando a alguien con un francotirador? Han metido aquí, No. Venga. Espérate, hay que ir a por él. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Madre mía. Madre mía. Esto nos lo ponemos aquí. Esto aquí. ¿Dónde está mi Scar? Por favor, aquí. Pero no tenía rifle de caza, No sé cómo que me ha disparado antes. Esto fuera, me llevo las vendas por si acaso me hiciesen falta. Vale, vámonos de aquí, pero ya, chicos. Entonces, espérate. Por favor. Ni una bala, tío, ni una bala. No, nada de subir aquí, chaval. Vale, intuyo que este era el francotirador de antes, ¿no? Ahí está. ¿Ahí lo llevas? Ahí está, ¿ya llevas? Tío, no entran las balas, me cago en todo, Me quiero disparar. Me quiero disparar y tirarme. No. Ahí está. Increíble. No te escapas, No te escapas ni de chiripa. Ya está la típica de... Es que no me lo estoy creyendo. Esto empecé súper sencillo porque... Destruyo y construyo, pero en consola no se puede hacer esto, ¿sabéis? Que el tío es medianamente... decente. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no se ha comido? ¿Por qué no se ha activado mi trampa? Esto, tío, coloco una trampa perfecta y no se activa, macho. Tío, ¿cómo no se activa la trampa, tío? Vale, hay que jugarlo. A ver, ¿qué te crees? ¿Que me vas a liar aquí a mí? Uno. Dos. Está disparando por la espalda. Perfecto, no me parece disparar. Vale, ese es el plan, chicos. Para tomarse mini escudo este desgraciado, macho. Bueno. Eres muy pesado, tío. Eres pesadísimo. Es que está ahí dentro, tío. Está aquí dentro. No tengo más. No. Ven. ¡Oh! Increíble, tío. Increíble. Es que no me quedan materiales. Está ahí, no le quedan materiales, no le quedan. Venga,
¡A tu casa! Vale, tiene mini escudos, vamos a recargar todo, chicos. Está viniendo también, está viniendo. ¿Materiales tienes? Increíble, tío. Increíble. No tengo materiales. Me cago en todo el desgraciado ese, tío. No le podía matar. O sea, empecé, coges, le disparas y le das a la tecla mágica que te construye la pared o el suelo o lo que sea. Y ya está. Aquí, como si le destruyo, tengo que darle al círculo y dos veces a un botón. Pues claro, en ese momento él, con mantener apretado el botón que tenía antes, pues ya le vale. No me ha matado el de aquí arriba. Es que no sin batería. ¿En el mando puede ser? Me ha salido antes, no quiero que se me líe la cosa, la verdad, Vale, voy a meter un arbusto. No quiero liadas como la otra vez que me quedé sin batería. Me ha salido el mensaje antes. Vale, dime que se está dentro. Está bien metido, ¿no? No me está haciendo daño la tormenta. Vale, aquí, de aquí no me muevo. O sea, de aquí no me muevo. Estoy bien ahora mismo. Estoy súper bien ahora mismo. No sé si coger materiales de aquí. Es que estoy dentro del punto. Voy a bordear. Mi cuerpo me pide... Me impide quedarme ahí parado, Vamos a coger materiales. Me cago en todo. No sé si es aquí me va a ver o no. Mira, como consigue ganar esta partida con la nueva skin. A ver. Nueva skin. Bueno, la construcción de ese tío. Todo de metal, Todo de metal. Ese tío se ha encontrado 8 llamas. Vamos a esto y bordeamos. Y ya está. Ojo. Está asomado. Vale, chicos, hay que esperar. Vamos de camuflaje, o sea que hay que esperar. O sea, no hay más. Ha disparado con un rifle de caza. ¡Wow! Vale, ese me imagino que pasará de mí. Ese estaba disparando a alguien con un rifle de caza, ¿vale? Tengo materiales para subir. Vale, llegamos. Y nos vamos. No tenía escudos ni nada de este tío. Porque si no. Porque ha salido de color dorado. Vaya. Rifle de caza está ahí. De color azul. Por favor, tus materiales, ¿dónde están? No me estoy viendo. Esto es para mí. Me lo quedo ahora mismo. Construimos. ¡Dos! Me voy a echar los dos del tirón, Me da igual. Aquí no se guarda nada. Tengo un tío a mi derecha, Lo que no sé es cómo de lejos está. Me gusta hasta tragar, macho. Vale, 100 de material. No sé si es que no tenía o no lo he encontrado. O lo que sea. Tengo un tío a mi derecha, A mi izquierda, perdón. Buah, tío, qué liada esta. Otro ahí al fondo. Buah, liadote. Muy bien, Willy. Voy a disparar. No. Como me sobra el material. Tengo un tío más a mi izquierda, Yo creo que me queda otro más a mi izquierda. Bueno, espérate, si tengo algo granada. ¡Oh! ¡Le ha entrado miedo! Vale, tío, ahí arriba. Tengo que lootear a este hombre, Sobre todo material. Yo con tener materiales ya me vale. A este se está pegando con otros. No lo sabe ni él. No sabe ni él cómo lo ha hecho. Déjame llevarme esto, por favor. Vale, tengo. Vale. Me vale con lo que tengo. De sobra. Le ruseo, chicos, le ruseo. Está súper entretenido. Me ha visto. No. No. ¡Oh! La tenemos.
Ojo, ojo, no sé si estoy estable. Me está picando esto. Me está picando un tío. Solo queda un jugador. Solo queda un jugador. ¡Ah, me lo ha tirado él! ¡Me lo ha tirado él! No me lo estoy creyendo. No me estoy creyendo lo que me acaba de ocurrir. No me lo estoy creyendo, tío. Comiendo palomitas. Lo épico que lo hemos hecho. O sea, he llegado sin materiales. He llegado sin nada. He llegado sin nada, he llegado sin materiales. Me la he jugado, he matado a uno, he matado a otro, he matado al de aquí arriba y me ha tirado la torre él. O sea, yo esto no me... escuchaba que me estaba alguien rompiendo piedra y era que la torre se estaba desmoronando y se me ha caído la construcción que tenía debajo, tío. Pues nada, chicos, espero que le hayáis gustado. La verdad, una vez se gana, otra se pierde. Creo... me gusta subir partidas en las que no gano. Tengo bastantes partidas, digamos, que para subiros estos días que de... vamos, que he ido grabando y demás. Pero me gusta subir partidas de vez en cuando, un poco así, para que al final, cuando veáis partidas en las que gano, digáis ¡toma! Y cuando veáis partidas en las que pierdo, digáis ¡toma! ¿Ahora qué, eh? Que no ganas todas. Que hay alguno ahí en los comentarios que tal. Pero bueno, no me digo más, chicos. Espero que le haya gustado. Dejar un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.